Mi nombre es Alejandro Acosta, trabajo para la CNIC en el área de innovación y desarrollo. Y bueno, en esta oportunidad quiero conversar sobre dos conceptos existentes en el mundo de BGP. En realidad creo que son bastante sencillos, pero bueno, como siempre creo que quizás una demostración de los conceptos, que lo veamos en vivo, capturarlo con Wireshark, siempre es muy valioso. Entonces, bueno, como quien diría, vamos a divertirnos, vamos a jugar un poquito con esta topología que tenemos enfrente. Básicamente, los conceptos que quiero conversar son BGP Implicit Withdraw y el BGP Explicit Withdraw. ¿Ok? Son retirada implícita y explícita en BGP. Retirada implícita y explícita de prefijos. ¿Ok? Vamos a hacerlo todo paso a paso para que se pueda comprender todo bien. De hecho, aquí tengo esta página web donde el señor Harold Ritter explica, y fíjense qué sencillo es el concepto que el señor lo explica en una línea cada uno. El implicit withdraw se refiere a la retirada implícita como enviando el mismo prefijo con nuevos atributos, recordando los nuevos atributos. Pueden ser el ESPath, el local preference, el MET, entre otros. Y el explicit withdraw se refiere, ok, la retirada explícita se refiere a enviar ya de manera explícita un mensaje diciendo vamos a retirar tal prefijo, ok, vamos a hacer las dos cosas ahorita. Entonces, para ello tenemos esta topología, tiene cinco enrutadores. Router 1, 2, 3, 4 y 5. Por simplicidad, cada uno está en un solo sistema, en su propio sistema autónomo. El router 1 es 65001, router 2 es 65002, router 3 es 65003 y así hasta router 5 en el 65005. ¿Ok? Entonces, brevemente, cuando uno habla de BGP Implicit Withdraw y Explicit Withdraw, ¿qué está pasando? Recordemos que BGP tiene varios mensajes. Uno de esos mensajes es el paquete update, ¿okay? Como de actualización. En ese mensaje update se puede enviar, un enrutador le puede decir al otro, conozco tal prefijo con tales atributos, y también le puede decir, mira router, ya yo no conozco este prefijo, retíralo, ¿no? Y vamos a entrar al concepto de retirada implícita, ¿no? ¿Ok? A ver, aquí faltó una. Bueno. ¿Qué tenemos ahora? En esta topología tenemos router 1 que va a estar anunciando este prefijo 2001 DB8 FFFF 2.2. FFFF barra 128. Router 1 se va a anunciar a estos dos peers. 2 y 3 se lo anuncian a router 4. Router 4 lo aprende por ambos caminos y se lo anuncia a router 5. ¿Ok? Entonces vamos a ver que vamos a correrlo en frío. A ver qué tenemos aquí rápidamente. Vamos a seguir aquí para simplicidad. En router 5, vamos a comenzar con router 5. ¿Qué tenemos? Vamos a ver qué tenemos. Show BGP IPv6 Unicast. Ok. Estamos aprendiendo el prefijo que está anunciando router 1 por un solo camino. El camino que me indica que es. El ESPAF es 65004, menos 65001, que es la S de origen, 65003 y 4. Básicamente me está diciendo que desde la perspectiva de este enrutador, para alcanzar este prefijo, él saltaría de aquí para acá, de acá para acá y de aquí hasta acá. ¿Ok? Desde la perspectiva de router 5, está todo bien hasta acá. Vamos a router 4. Conectarnos y vamos a ver qué tiene. Show BGP IPv6 Unicast. Ok, eso está. Fíjense que en este caso tenemos el prefijo y tiene dos caminos, ¿no? El ESPath 65001 y 65002 para el primer camino y el de abajo es 65001 y 65003. Veamos este mayor que. ¿Qué significa al mejor camino, ¿no? Para alcanzar este destino? Él tiene dos posibilidades, él escogió el segundo camino. Y veamos
Esto también coincide, este enrutador aprendió este prefijo, tomó el mejor camino y fue el que le anunció a Router 5. Por eso es que este señor conoce el prefijo a través de la 65001, 65003, 65004. ¿Okay? Vamos brevemente a ver qué tiene Router 1. ¿Ok? Router 1 tiene una interfaz loopback que tiene la dirección IPv6 que vamos a anunciar. ¿Okay? Es la única que estamos anunciando también por simplicidad del diagrama. Tiene dos interfaces. Esto es bueno para que el que esté siguiendo el video esto lo pueda ayudar. Básicamente, si vemos la nomenclatura utilizada para escribir las direcciones IPv6, tenemos que ir a 2001, DB8, 1.2. Esto es entre router 1 y router 2. Me encuentro el router 1, es decir, esta es la interfaz que conecta ese router 2. Esta es la interfaz que conecta ese router 3. La 2001, DB8, 1.3, 2.2.1 barra 64. Y el proceso BGP. Vamos a pasarlo, vamos a explicarlo. Tiene sus dos vecinos declarados, 65002 y 65003. Ese router 2 y ese router 3. Y en el address family IPv6 tenemos activado cada uno de ellos y tenemos anunciando el prefijo IPv6. Ok, hasta ahí está todo perfecto. De aquí nace, ¿no?, el prefijo. Ahora bien, vamos ya a entrar en los conceptos, manos a la obra. Vamos a conversar sobre el implicit withdraw. Ok, por comenzar con cualquiera. ¿Qué queremos? Que este señor le anuncie otro path hacia él. Y lo que vamos a demostrar es que por lo menos él ahorita está prefiriendo este camino. ¿Ok? Es por debajo. Vamos a removerlo. Ahorita vamos a quitar esta interfaz de acá. Y esto lo estamos haciendo porque quizás un pensamiento podría ser que él va a mandar la retirada de este camino y quizás va a mandar el update por el camino de aquí arriba. Pero así no funciona. El implicit withdraw lo que va a hacer es. Este camino ya él se lo dijo. Pero ¿a qué va a hacer él? Para el mismo prefijo, 2001 DB8, FFFF, le va a mandar este camino superior. Y él va a decir, ah, como este señor me está diciendo que hay este camino, yo voy a remover implícitamente el otro. ¿Ok? Eso es básicamente lo que queríamos comprobar aquí. Entonces vamos a hacerlo. Para hacerlo voy a capturar paquetes aquí en esta WAN entre R4 y R5. Levanto Wireshark y me voy al GNS3 y voy a remover este que está aquí. Ok, lo remuevo. R4 debería haberse dado cuenta. Fíjense que en R4 teníamos dos caminos para el mismo prefijo. Vamos a ver qué aparece ahora. Ok, bingo. Para el mismo prefijo, ahora solo tengo un camino, lógicamente. Y vamos a ver qué pasó a nivel de BGP entre R4 y R5, que es lo que yo quería mostrar. Entre R4 y R5, vamos al wireshark, vamos a filtrar por BGP. Y vamos a ver que este es el más importante, el update de R4 a R5. Vamos a abrirlo completamente el paquete. Y vamos a ver qué tiene. Este es un update. Importante que lo veamos. Fíjense que este es un multiprotocol reach, de reachability, de alcanzabilidad. En el RI significa Network Layer Reachability Information. Y vamos a ver qué tiene, ¿no? Me está diciendo el LSPath nuevo. Fíjense que lo podemos ver claramente. 65001, 65002, 65004. Rápidamente, disculpen, que va a coincidir con esto. El 65004 lo está agregando el sistema autónomo 4. Y vamos a ver qué más podemos tener. El NextHop. Y aquí está el prefijo. 2001 DB8 QuadF 2.2.QuadF barra 128. ¿Qué ocurrió entonces por detrás? ¿Ok? Fíjense, este es el camino anterior en router 5.
Ok, este es el camino nuevo. 65.001, 65.002, 65.004. Este enrutador en ningún momento recibió un mensaje diciéndole remueve este camino. En ningún momento lo recibió. ¿Ok? Sino básicamente le dice a R5, ahora prefiere este. Y él dice, ah, ok, entonces yo remuevo el camino de abajo, ¿no? Estamos hablando de la perspectiva de R5. Él únicamente le mandó el update con este path y él hace el implicit withdraw automáticamente. Habiendo hecho esto, vamos a conectarlo. Ya, vamos a ver, sería aquí el 0-0. Ok, vamos a conectar R4 con R3. A ver si levanta. Vamos a ver a nivel de BGP para hacer la última demostración que es el explicit withdraw. Okay. Ah, bueno, aquí ya levantó. Tengo las dos sesiones BGP hacia router 2, hacia router 3 y estoy recibiendo el prefijo por ambos caminos. A ver, sí, el mismo prefijo por ambos caminos. Ahora lo que quiero es, vamos a removerlo. ¿Cómo lo vamos a remover? Hay muchas maneras de hacerlo. Pudiese cortar esta interfaz, esta aquí. Pero bueno, vamos a hacer un concepto de BGP, como todos saben. Si hago show IPv6 route 2001 DB8, ok, está en la tabla de enrutamiento y se conoce como connected. Vamos a utilizar el truco, vamos a tumbar la interfaz, ok, para que esta dirección IPv6 desaparezca de la tabla de enrutamiento. Esta dirección IPv6 ya no va a estar en la tabla de enrutamiento y BGP, por ende, ya no la va a poder anunciar más, ¿no? Porque BGP dice, en la inmensa mayoría de los vendors, si yo no tengo el prefijo anunciar en mi tabla de enrutamiento, no la anuncio, ¿ok? Y ya no debería haber estado aquí. Route not found, perfecto. Vamos a ver qué pasó ahora. Obviamente en R4 no debería existir. Estoy en R4. Show BGP IPv6 unicast. Ok. No hay nada. Y en el Wireshark vamos a ver qué pasó. Vamos a buscar el último update de router 4 hacia router 5. Ok. Y aquí, fíjense, este está bastante bueno. ¿Por qué? Estamos viendo que es otro mensaje update, pero en este caso tiene MP unreach, multiprotocol unreachable, okay, inalcanzable en el NLRI, Network Layer Reachability Information, y vamos a ver qué dice. Me dice que es un withdrawn routes, routes, abrimos y efectivamente ahora sí estamos recibiendo R5, R4 le está mandando R5. Ya yo no conozco esta ruta. 2001 DB8, 4F4F barra 128. Este último mensaje que ocurrió entonces, ya para ir finalizando el video, en este último mensaje, router 4 le dijo a router 5, yo no conozco la 2001 DB8 FFFFF. La puedes retirar porque por mí no la vas a poder alcanzar. Y de esta manera, router 5 la debió haber sacado también de su tabla de BGP. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Estamos a la orden. Hasta luego.